¿Qué? ¿Cómo vas con ese campo? ¿Entropy? ¿Cómo lo llevas? Lo llevo. Que lo juego, ¿no? Un subway. Voy a ir al campo 15. Ahora. Y este campo no era mío también. Pero este, a ver, este lo puedo poner. Y los hemos entrado y está todo. Patas arriba. Está todo sin hacer. El 16. Creo No, que lo tienes fue. una cantidad de ellos cultivando. Lo que pasa, debes tener cebada a diestro y siniestro. ¿Cebada? O Sí, el 11 y centeno, no sé si el 11, era. sí, cebada. El 11 y el 13 y en el 24 avena, sí. Sí. ¿Para qué quieres tanta avena, tío? La avena, no sé, Sí, para los la. caballos. Pero. Me hacía falta, sí. Me hacía falta. Pero avena con un campo pequeñín. No, me hacía falta para alguna fábrica, alguna historia, me hacía falta así. Ya, pero ahora los quitaste. ¿O qué? Ahora no tiene ninguna fábrica. De ¿Cómo no? estas Coño, que para pones la tú. panadería o para la harina o no sé para qué me hacía falta. Ya no Es me acuerdo. raro. Ya no me acuerdo. No, Ya de no. las que. No, me parece a mí que de las que traía el juego ninguna pedía avena, ¿eh? O igual era para los caballos y para tener ahí guardada. No lo sé. No sé, no sabría decirte. Que son las dos. Yo estoy hasta las 2:30, ¿eh? Te pregunto para que lo sepas. Hasta Por ahora que si tú quieras. lo digo, por si luego quieres, como madruga, mañana no madruga, suele estar a las 4, por si le quieres pegar luego una hora Sí, al sí. otro. Luego voy al otro, al Fartuguede. Sí, luego le echar un ratito al Fartuguede, sí. Y mañana a ver si hago un poquito de caza. De división me gustaría también hacer. Igual hago el sábado caza y el domingo de división. O haces un poco de división por la mañana y por la tarde haces un poco de caza. No creo. Antes de comer el división. Luego comes, te echas la siesta. Por la tarde juegas un poco de caza y luego por la noche, o mañana no voy a poder, casi seguro. Vuelves a pegar otro toguede. En vez de hacer tanto de seguido, así 4 o 5 horas, pues hazlo a cachos y repartes. Sí. Lo que pasa es que él has cogido un enganche al toque del ese que no hay ni quien Dios te saque cuando te enganchas. Ah, Las sí, cosas hombre, no jodas. Sí. como. Lo que pasa es que No, como tú no, no porque tiene. podías y tal, A pues ver, bueno. no. Tú, y porque tienes que ir a trabajar el día siguiente, si no te sigues plantando 8 horas seguidas al toque del. Hombre, le meto y 16. Pero Sí, no, repártelo. estaba. Sí, me engancho. En vez de hacer tanto para eso, pues reparte y juega al Division, Ya, juega. pero no me apetece el polvo es ese. Que Y tengo un ese otro vicio. que estabas jugando, ¿cómo se llamaba? Iba a decir que parecía un príncipe. No, Ese ya lo ¿cómo? hice. Iba a decir El Rune, no, Rimmer, el ¿no? Rime ese, Sí, no ese sé. ya lo hice, ese ya lo completé. Ese lo acabé. Pero entonces no duró nada, en 2 capítulos. Nah, era cortito, era así. Seis horitas o no sé cuánto era. Lo que no lo hice al 100%, pero sí, lo hice. Lo que estaba pensando es subir, tengo otro para subir. Igual. Pues yo no sé si te digo que a lo mejor voy a empezar a jugar. Lo que pasa es que es solo de un jugador. Me entró ganas de jugar al. Aunque lo tengo que jugar a los piratas porque no tengo eso. Al Tuapo Hospital, tío. No lo sé. A lo mejor me da por. Supongo en el hospital.
Sí. Ese no es Llegué donde multiplayer. lo, Ah, bueno, llegué tú donde tienes los pirata. locos, pero... Supo en el hospital. Sí, está bien. Lo que pasa es que a mí, lo que pasa es que le metí mucha caña de ese también. Al final me cansó. Me canso. Mira que compré todos los putos DLCs, ¿eh? Tengo los alienígenas, los Bifur y el otro. Y el guardabosques, sí. Y luego No, no, los. pues habrá salido más, me parece. Tengo cuatro DLCs. No, no, pues no sé si te quedas. Ahora había salido otro, creo. Algo sacaron hace poco. Joder, con lo que me gustó el del hospital, tío. O el del hospital me dio las. A se le metí ni sé. Me lo acuerdo. O al Farmal, ayer al que Farmal jugaste ayer, tú. tío. Sí, Farmal ayer me quedan 3 o 4 misiones. No me quedan más, me quedan muy poquitas. El 2018 es el que jugaste tú, el que trae el season. Sí. Sí. Farmal ayer está de la hostia. Hostia, ¿cuál fue el que me dio el otro día el perranque que no quería volver a jugar? ¿Cuál era, tío? No me acuerdo. Que dije, me cago en Dios, este lo voy a volver a jugar. Mierda, Alguno puta, que me habrá salí. jugado, supongo. Me salí. No me acuerdo cuál fue, tío. El. Que me entraron unas ganas de la hostia de volver a jugarlo, tío. Pero al final no, al final no. No. Ah, bueno, que también quiero volver a jugarlo. Es el Foundation, tío. El Foundation lo quiero volver a jugar. Antes de que salga el otro. Porque cuando salga el otro, el Foundation, olvídate. Foundation es bueno, me quedé. Me gustó, tío. Me quedé con las ganas. Pero tuve un problema, tío. Tuve un problema de que de repente entro un día en la partida y empieza a perder dinero, perder dinero, perder dinero. Pero no sé ni cómo, ni cuándo, ni por qué. No, ahí pasó algo raro. Monté el monasterio. Me acuerdo que monté la iglesia, monté el monasterio. Y puse la casa de la moneda. Tenía un montón de pasta. Puse las torres de la casa de la moneda. Y a tomar por culo. No sé qué hostia pasó. Empecé a perder pasta, y me quedé en bancarrota. O sea, no puedo hacer carril. Está guapo. El Foundation. Puedes ponerte a probar a jugar y empezar tú solo a alar. Sí, hostia, el AR me gustaría. El AR me gustaría. Claro, lo que pasa es que, claro, hasta que no controlas un poco vas a morir. Aunque bueno, si lo sabes de la otra vez ya. Pero claro, tendría que Bueno, pero jugarlo el simple. de morir está a la orden del día. Hombre. Puedes tener un par de mods que se puede decir que es el mod de los prismáticos para detectar los animales. Los Dios. animales. Sí, el nivel del animal. Hay dos o tres que son básicos, a lo mejor y tal, pero que no son de meter dinos raros, sino jugar con los dinos que traen. No, yo no metería, no creo que metería. Pasa que ese juego también me cago, hay que meter más horas que hostia pasa aquí. Hostia, un exagerado, tío. Hay que Dios, meterle más que horas que. como tropieza. Hay que meterle muchísimas horas y como no te guste del todo el juego, al final no se las metes. Pero ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Qué pasa? Con este camión, tío, qué tropieza aquí. Tropiezo con el tráiler, tío, con esta cabeza aquí en el silo para descargar. Yo no sé si es la puta escalera, si es.
eso, ¿eh? Pero ¿dónde te tropiezas? Para descargar en el silo, en el silo grande. Estaba descargando y según me... A ver, me ponía y... Es como si se quedara el... No te pegaría arriba el grifo, ¿no? No, no, ¿qué va? No sé. Te ha desplazado el camión, ¿verdad? Si no pude meterlo entero, tío, en la rampa para descargar. Sí, has llegado hasta aquí y ya de ahí te ha hecho un estallo, ¿no? Es como pensaba que era la escalera que está en el Pero lateral, que a lo mejor le... sí, he cargado yo, he cargado la col. Mierda puta, ¿para qué cojones le doy ahí? Todo se brea. Tonto a veces. No sé, he cargado yo la lombarda. No, pues a mí me costó, vamos, por es que entre mal, pero es raro, tío. A no ser que sea muy alto el... No, 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 ese camión no tiene ningún problema en la altura ni en nada. Si ese es Con el de el... siempre, el camión de siempre, si no, Sí, no lo no, cambió. pero que... No lo cambió, está en el camión de siempre. ¿Qué estás ahí donde el silo? Pues ya Sí, salgo. sí. Mírame a ver la capacidad que de la zanahoria. ¿Cuánto hay? No, debe estar a tope. No jodas. Como en todo. Pues... Sí, me cago en todo. Sí, a tope. No, no, y yo llevo el 93% aquí todavía en el camión, así que me voy para... La zanahoria, pues a la fábrica de Carotén. Dios, qué mal estoy viendo este trailer, tío. Va como de lado. Yo no sé. Esta escalera, tío. El trailer de lado, como girado, Como si fuera como un si poco iría de... patinando o algo así. No, si va de lado. Es que yo no sé, tío. Yo la escalera antes no estaba, ¿no? Como la ah, que lleva la escalera sacada, Dios. la ¿Y cómo escalera se...? con la X, con la X creo que era. Amigo. Que lleva la escalera sacada, claro. Por eso te está haciendo cosas raras. Claro. Porque la escalera pega el suelo. Algo. Y te gira. Claro. Y decir yo, hostia, ¿qué está pasando? Pues no, si te dije lo de la escalera, lo que pasa, a lo mejor no me llegaste a escuchar. Sí, te he oído la escalera, pero no sabía qué escalera me decías. No me acordaba de la escalera del rebuque. Como yo no la uso. Claro, es que me parecía, estaba viéndola y Estaba digo, flipando, Dios, digo, ¿qué está pasando, tío? me parece que la escalera debe estar pegando en el suelo, digo. Claro, la escalera Ya. la guarda. Horas, Ya. Panchi. Entonces estamos. Yo no me acordaba de la escalera de remolque y no sé si. Mira cachopín, por allá va. Chopín. Hostia, vaya la cama que van a pagar ahora. ¿Sí? ¡Epa! Adiós. Hasta luego. Anda. Estamos jugando al Felsbrun. Al mapa que trae el juego base. Felsbrun. Pero bueno, este es el multifrutas. Este trae fábricas. Felsbrun Multifruit 4.0. Buah. Como no tengo ni idea. Buah, Está ¿cómo se llama? al lado de la de las patatas. Carotén. Sí, Carotén. Carotén. ¿Cómo era? Zanahorias, están Oye, abajo. ¿cómo se podía marcar? Carotén Productions. ¿Cómo se podía marcar para que saliera? Control G. ¿Las fábricas? No, para que se viera en el mapa el palo, el color de esto que sale mirando al cielo, que te indica el sitio. No, pero con esa fábrica no se puede. Solo se puede con las tiendas de venta.
Pero bueno, a ver. No, 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 deja, deja. Eso está que le coja práctica, sabe. Está. Mira, No, lo no, sí, tienes bueno, al lado de la biogás. Al lado de la biogás. sí, no, Claro, sí, ya te. lo he visto. Lo que pasa que, a ver. Esta es la de azúcar. Ah, no, Vale, ya sé ese. dónde es, vale, ya sé No, dónde es. esta es la de las patatas. Esta. Aquella que me costaba girar tanto, que están las dos pegadas, ¿no? Que está la Aquí estoy ensalada yo. de col. Estoy en la carretera. Está al lado del biogás. Para que me entiendas. ¿Tú ves por esa carretera? Ah, vale, ya. Aquí, cachopín, Vale. aquí. Pero espera, igual es por aquí atrás, ¿eh? Igual tienes que echar las zanahorias. ¿Por dónde se echa? Ah, se echa aquí, al lado del agua. Sí, ahí, a tu derecha. A tu derecha. Ahí. Por aquí. Aquí se echan. Sí. ¿Qué es aquí? ¿A dónde estoy? Sí. Sí, la rejilla esa del sur, ¿no? Ah, pensaba que tenía cada una. Es que, ¿sabes la que me viene a la mente? La que lleva ensalada de lechuga y la de lombarda que estaban pegadas una a la otra, me parece. Sí. Nada, Esa. esas están llenas prácticamente. La acabo de llevar yo de la roja, ensalada roja. Está casi llena. Aquí Tiene 200. necesita cartón. Yo creo que necesita de todo. Esa solo tenía agua, creo. Agua y zanahoria. ¿Tiene sitio para zanahoria? De momento estoy descargando la toa. Vale, genial. Vale. Sí. Estoy totalmente fuera A ver de cuánta su tiene. nivel. Carotén se llama, ¿no? Tiene un 77% y va a ser un 72%. Ahora lo que falta es cartón y palés. Oye, ¿cómo se cogía el cartón? Cartón con el autoload. Yo el Ah, cartón. las cajas de cartón me refiero, ¿eh? Sí. Parece que había que cogerlos con el eso, pero el cartón. No se puede coger con el tráiler, ¿no? El cartón, ¿no? El trailer. No. Este no. Bueno, pero puedes. Tengo enganchado para llevar 36 palés. Tengo enganchado. Joder. Madre mía. Tengo enganchado para eso, para 36 palés, así que. Tengo enganchado el tractor azul, pequeñito, con dos remolques. Llevo la pala, se podría enganchar un tercer remolque. Que ya sería. 52 palés, creo. No, 52 no serían. ¿54? No sé. No estoy ahora para pensar. Bueno, ahora mismo tendré que ponerme a. Es que no sé ni el campo, qué número es, el 12, el que acabo de hacer. Sí. Con esto de que es. Bueno, más o menos está Abonarlo. claro. Uno es el 11, el 10 y el otro es el 12. El 10 y el 11 están claros. Pues el 12. Anda, ¿qué tienes por aquí la máquina? ¿De algodón? Sí, la de algodón la dejo ahí fija. Porque este campo que voy a hacer ahora lo suelo poner siempre de algodón. Para la fábrica de tela. Y de hecho, ¿tendrá plantado algodón? No, tiene plantado cebada. Sí, cebada.
Eso es que me hacía falta cebada. Si uso el campo de algodón para cebada, malo. Pues vale falta cebada para asar. Pero es que tienes una cantidad de cebada y no sé para qué. No, solo tengo dos campos, tío. Solo tengo dos campos. Míos dos. Sé que, sí, sé que hay alguno más, pero de. Pero míos no, no sé. Pero este, el 11 este es chiquitito comparado con el otro. Este sí da cebada, pero tampoco. Tampoco te da tanta. Vale, el 13 también está para pasar el segundo viaje. El 5 le acabo de dar uno, así que habrá que esperar a que pase. Bueno, el 5 hay que sembrar. Porque está sin sembrar. En el 5 que solía sembrarle yo, pero me acuerdo. En el 5 le sembraba girasol. El 11, el 12 y el 10 lo suelo tener para cosas que me hagan falta en ese momento. Oye, si no le meto algo, dime. ¿Con qué subiste aquí a las estanterías las? ¿Cómo subiste a las estanterías los cabezales? Hay que darle a la O. A la O lo que hago es retraer el tubo. No, pero. A ver, pero te tienes que bajar. O aquí a la U. A la U, creo que era. Sí. A la U. Ah, vale. Aquí a los motores. Aquí hay dos motores. A la U. Vale, bueno. Ah. Yo, coño, se mueve solo, no, ya que lo moviste tú, vale. ¡Ala! Y este lo deja, y este lo dejas aparcado siempre aquí, ¿no? Aguardado. Aguardado. Sí. No, sí, déjalo donde te dé la gana, ahí, ahí mismo. Ah, ¿qué? Sí, es ahí que mismo. Pa eso es. Sí, eso es. A ver. Habrá que abonarlo primero este. ¿Dónde está la abonadora? ¿Cuántas tenemos a propósito? La abonadora la tengo yo. ¿Cuál quieres abonar? El que acabo de cosechar. Ah, pues mira, pues toma. O sea, el 12, ¿no? O si no tiro el. A ver, pues mira, toma. Toma, te la dejo. Aquí la tienes. Pero ¿el hay que 10? Hacer, hay que hacer, hazte los dos, el 10 y el 12. Ya, pero el 10 no. Como no sé cómo andan las fases, a lo mejor no puedo. Gasto un abono a lo tonto, tío. No, no, pero a ver si. Sí que deja, a ver. ¿Pero quién te dice que lo último que hiciste fue abonar en el 10? Que sí, sí que deja, lo acabo de probar. Que deja marca. Sí, se puede. Se puede el 10 y el 12. El 12 no, pero le voy a pasar a Arau yo, o le vas a pasar tú. Pero le paso primero el abono, ¿no? Y pero metes luego el Arau. Sí, 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 sin problema. Sí, sí. Vale, pues yo voy a ir sembrando el 5 girasol. Pues. ¿Dónde está la abonadora? Pues, ¿dónde estás tú? Sí, donde estoy yo. Y el 13 vale. También hay que abonar. Abónate estos dos y el 13. Y luego. ¿Cómo hay que rellenar de abono? No, creo que estaba lleno o casi lleno. Girasol. Vamos a ver. Sé que los pueblos son solo. Vale. Hostia. No me acuerdo de la pecho. La mambrilla esta. A ver. Hace control S. Abono líquido. 48 metros y medio. Casi sí. Nada. Un poquito. Un poquito de metros. Vaya, hombre. Cómo no. Control S. Siempre los 90 grados. No falla. Sí.
Sí. Vamos a mover un pelín. ¿Cómo estamos de semillas? 4.500. Bueno, creo que sí. Creo que sí. Llegará. Es solo un campo. He vuelcado. He vuelcado haciendo el mono. Anda. Oye, a propósito, ahora que hablo de vocal, he encontrado un mod que no sé si es diferente, pero hace lo mismo que el Megastren este. No sé si irá mejor o no. ¿Cómo? El de la fuerza. ¿Cómo que no te entiendo? He encontrado un mod. Sí. Que es de fuerza también, pero es diferente a este. No es el mismo que este. Vale, yo lo uso solo para levantar los vehículos. Ya, ya, y para eso ya lo queremos y tal, pero bueno, es que como a veces parece que a veces falla o no gira bien o cuesta tal, digo. A ver, plantadora. Hostia, qué tonto. Pero qué tonto soy. Hay que cultivarlo primero. Yo vería ya como si fuera la sembradora, ¿sabes? Me pasa siempre igual. Pues... Vale, tú tienes que arar y yo tengo que cultivar. Joder, qué despiste, tío. No me acordaba que estaba. Pensaba que estaba preparado ya para plantar. No me fijo. Venga, nada, pasamos el cultivador. Y ya está. Problema solucionado. Las 7:30, está oscureciendo. Sí, el árabe es el rojo. Estoy perdido, tú. Estoy confundido. Yo tengo un jaleo, tío, con estos. Me estoy liando con estos. Mucho sin jugar. No, yo me estoy liando con los campos, tío, estos que cortaste, tío. Porque en el minimapa que me estoy guiando para ver si llego eso, están como estaban aquí. Es que abre mi minimapa. Uf. Vale. Ahora están a lo horizontal. Ya, pero el problema es que luego los abonos y tal no me aparecen como completos. Como lo creamos, como por ejemplo, a mí el campo 10. Sí. No me acuerdo cómo es. Me aparecía como si fuera en forma de L. Campo 10, en forma de L. Sí. Es como si se hubiera comido un cacho de. De campo al hacer el. No sé lo que me pasa a mí. Epa. Entonces tengo que mirarme por el propio campo, no me puedo guiar por. Sí, aquí te has hecho una L. Has hecho una L.
Sí, pues guíate por lo que ves, guíate por el campo. Está. Claro, el minimapa es que yo lo tengo cerrado. Yo el minimapa lo uso en... Claro, es que el minimapa está en los campos originales. Claro. Ya, pero claro, como me guío para ver si llego al final o no y tal, por lo que me queda. Es que el minimapa lo tengo prácticamente siempre cerrado. En algún momento dado, igual para ver alguna fábrica o algo. Si no, lo tengo cerrado. No lo uso. Pero bueno, por lo menos ahora no hay piedras. Ahora hay campos torcidos. No, pero derrapaje bastante. Joder, ¿cómo me derrapa esta tan bien? Sí, el Es que multiplayer, sí. es como si le hubieras puesto ruedas de... Eso es por el multiplayer. Sí, a Javier también le pasa. Y a mí cuando juego en el mapa de Javier también Ya, me pasa. pero esto antes no pasaba, chacho. Sí. Eso de derrapar, sí. Yo no me acuerdo que esta derrapaba. Tanto, y mira que la abonamos este campo 40 veces y es como si no se hubiera cambiado las ruedas, tío. Vamos a plantar maíz. Fuera trigo. No, maíz no, girasol, he dicho. A ver. Ahora me he equivocado. Me he equivocado con el 5. Me he equivocado con el 5, estoy haciendo lo mal. Mira, ¿ves? Entonces Me he es el... equivocado. ¿Cuál es el 10, tío? El 10 es. Si le he pasado, tío, y no me lo ha regado. Y lo he pasado entero. Bueno, porque no. El de abajo no te lo ha cogido, ¿no? Me he equivocado de campo. Es que estoy quitando. Ya decía yo, ¿qué hostia se está pasando aquí? Tenía que haber hecho este. Este ya le he pasado. Y no me lo ha cogido, me ha cogido a mitad de campo, el 10. Muy No buenas, entiendo. cortesano, muy buenas, Philip. Bueno, no pasa nada, gachopiro, oye. Lo único, yo lo que suelo hacer es le doy un poco, le hago, pruebo y pruebo. Y si veo que no me hace, si veo que no me coge, pues no le doy. Es como si la mitad del campo hubiera cambiado de Sí, fase. eso son distintas fases, sí. Venga, vamos a sembrar girasol. Me he equivocado. Voy a abrir, pero no prometo nada. A ver.
¿Este en qué fase estaba? Va, me he cargado medio grupo. Oh, qué torpe, tío. Creo que al pánico. Aquí ya puedo yo sembrar. Cosechado, cuidado. No sé. Creo que sí. No, no me lo coge. Pues si no te lo coge, lo eches. Vamos a poner esto bien. Girasol. Y la pesca de China. ¿Qué hiciste al 24 y al 25? ¿Por qué dejaste un cacho por ambos lados? Porque no lo subí. No los igualé. El 25, si empiezas del cacho del 25, te lo hace entero. Locura en vías. No está sembrándolo tú. Tengo una empanadilla, pero bien grande, ¿no? A Chopi no podemos dejar de jugar, ¿eh? No sé ni lo que estoy haciendo. Y yo tampoco. Qué raro, tío. Claro, es que la última vez que entré, pues, vete a saber lo que hice. Ya no me acuerdo. ¿Qué está esto sin...? Claro. Claro. Está sin labrar. Venga, no pasa nada. Quito esto y ya está. Joder, tío, no me entero de nada, de verdad. Como he visto que cambiaba el color del suelo, he dicho, bueno, pues ya está sembrando. Pero no, está sembrando, no. Pero vale, me he fijado a tiempo, sí. Imagínate que hacemos todo el campo. Y luego no crece, ¿sabes?
horrible. Venga. Joder, no me estaba fijando, tío. Que no estaba cambiando lo de color. Tiene que poner. Cuando siembras, tiene que poner este verdico. Este más clarito. Y no me lo estaba poniendo. Ahora estamos labrando. Si es que deja jugar a cualquiera al Farming, ¿eh? Es que yo voy con el Far to Weather y voy saltando los campos y se van haciendo. Eso sí, eso sí que es tecnología, bueno. Bueno, con un tractor. Esto es una pérdida de tiempo. Lo otro pipa pum, ya está, sembrado. Claro, luego dicen aquí, claro, es que hay que coger como la vida real. Tú en la vida real en el otro campo saltas con un tractor para cosechar. Pero eso no es un simulador real. No, mira, y aún me sigue gente, tú. Cortesano, muchas gracias por seguirme, compañero. Claro, que no te pase nada. Porque has vuelto al farming. Que no te pase nada, compañero. Lo único, te voy a dar solo un consejo. Solo uno. No hagas lo que yo hago. Porque vaya parada que llevamos hoy, macho. No te pido, tío. No salgo de una y ya me he metido en otra. Qué va. Esto es como si hay que volver a evaluarse. Para sacar el carnet de conducir. Es como si sacas el carnet de conducir, estás 6 meses sin conducir y tienes que volver a examinarte porque no sabes. No sabes ni cuál es, ni qué pedal. La marcha atrás. Ya te digo. Yo tengo que volver a hacer los tutoriales. Temporada. Buah. Acabaste de dar arao ahí. Que va, acabo de empezar. Estoy cultivando. El arao está libre. No, no, yo lo decía por mariconear el tiempo, porque ya. O sueles trabajar de noche normalmente. No. Bueno, vamos a esperar un poco. No, mira, ya he parado. Venga. No, sigue, que yo no he acabado todavía. Ah, que no se ha acabado. Que va. No he acabado todavía de. Vale. Además tendré que cosechar. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Oh, Dios, no me acordaba que esto tiene tanta largura. Que pego con las esquinas. Tengo que arar el campo, además, todavía. Sí, el 12 que era así.
Oye, ¿no ibas a poner la fábrica de Doritos colada de aceite de Aleva? ¿Cómo? La fábrica de Doritos. Que va, ya no iba a poner ya ninguna. Ya cansaste de fábricas. Sí. Sí. Sí, la verdad que sí. No, pero si de hecho dejé hasta de jugar. Pero bueno, pensaba que habías dejado jugar porque estaba solo. No, pues a lo mejor si hubiera, ya no digo yo, hubiera estado Javier, a lo mejor en la serie hubiera seguido. Solo y aburrido estaba. Uf. Bien, me perdí un mes. ¿Tú qué eres? Tú rojo eres el arao, ¿no? Sí. Sí, el cultivador lo tengo yo. Solo he aburrido, el Far to Weather ahí a saco hoy. Dios, estaba caro. Estaba acostumbrado a los tractores chetados. Hostia, es que lo que más me gusta es que tiene mogollón de productos, tío. Es una pasada lo que tiene. Demasiado, tío. No, demasiado tampoco. ¿Será porque tienes pocos productos en el Together? Me cago en la leche. Pues aún dicen que van a meter más ahora, que van a meter un parche con un montón de productos nuevos. ¿Pero en dónde? ¿En el Farming o en el Together? En el Together. Así que estoy, vamos, con los dientes hasta el suelo. Llevo ya 80 horas. 70 horas, 70. 70, 80. A ver, C, control S, arao de 10 metros. Y ahora me he enterado que los productos son hasta 250 niveles, pues ya está. No, ya no te saca del toque de ya tengo nuevo reto. Dios. Este llevo 1000 horas. Bueno, 1000 y pico horas. En el otro. ¿Cómo no liaste a Javier, ya que es multijugador? Ah, Javier, ¿el Together? Claro, no le gusta. Bueno, no le gusta ni ver. Ya me dijo el otro día que era un juego de niños. Porque ven los muñecos como los niños. ¿Qué soy yo? ¿Soy un chavalillo? Es verdad, si todos tenemos un crío dentro. Pues claro, claro que sí. A mí me gustan ese tipo de juegos de animación y eso. ¡Buah! Me encanta, me vuelve loco. Mira, el que me gusta es el Crossing Animal. Ese es de la Switch esa. Pues porque no la tengo, si no la habría jugado seguro. Ese tipo de juegos me encanta, tío. La dura pasada. Oye, ¿con qué se encendían las luces, o? Con la F. Dios. Cuando acabes me avisas y adelantamos el tiempo. No, voy a empezar a ganar al campo. Pues todavía no has empezado. Pues aceleramos ya el tiempo ahora, si quieres ya. Nada, deja. Acaba tú ese y acabo yo. Para no dejar a cachos. Pero si esto lo. Si cultivar y arar no tiene ningún. No hace ningún extraño. El único extraño es si plantas. Si plantas, que no trabajo de noche. Yo también, la hostia. Tampoco lo he hecho muy mucho de falta, ¿eh? En la vida real me refiero. Yo, tío, es que te digo la verdad, aunque tuviera volante, no me gusta conducir en primera persona, tío. En este juego. Bueno. Es que nunca juego este juego, no, nunca he jugado a juego en primera persona este. Yo voy cambiando. No, ya lo veo. No me extraña, con la velocidad es cuando llevas el camión a esta velocidad que vas a primera persona. Me pego cada hostia. No, me extraña que vuelques. Porque si vas en tercera persona, no, a mitad de las veces ni volcarías. Sí, porque veo la curva y me asusto. En tercera persona ya ves la curva ya a un kilómetro antes. Sí. Tía, vamos, creo que había cogido. Pensaba que estaba arando fuera del campo, porque como ya no sé si está.
Ten cuidado con el combustible, que no sé cómo estarán las máquinas. Hostia, no me acordé de llenar la multifluid. Bueno, le queda un cuarto. Y este anda por la mitad. Este tractor. Vale. Yo este tengo también por la mitad, justamente por la mitad. La cosechadora la vacié, tío. La cosechadora tiene que estar llena. La vacié. Buah, le quedaba una raya. Le quedaba nada. Pensaba que no llegaba a la gasolinera. Y de eso que la cosechadora tiene. ¿Cuántos litros tiene esa máquina? Tiene un montonazo de litros. No sé ya si habrá que meter el mod de meter una lata de gasoil, por si acaso. Mierda, me la ha pasado. Porque cualquier día pasará. Bueno, pues hoy alquilaremos una cisterna. Aquí está. 1.000 litros. 1.000 litros de combustible de vuelta al aire. ¿Cuántas horas tiene este vehículo? 27 días, 52 horas. O sea, en 50 horas hicimos 1.000 litros aproximadamente. Puede ser, ¿no? 50 horas, tú, ya hemos estado. La UVM. Pues son 3/4 de hora exactamente, 2 y cuarto, ¿Qué pasa? así ¿Qué te doy pasa? chance para que vaya al servicio. Aunque bueno, si tienes encargados ya, has dejado al patrón encargado de los. No, esos estarán parados ya, Judas. Pues no deberían parar si se trabaja fuera del juego. No, no, pero esos van por horas. Puedes una hora, dos, tres. Ah, tienes que ponerle tú por cuánto, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Claro. De hora en hora. Ah, de hora en hora no puedes decir tú, no, trabájame 3 horas o 4 horas. Sí. Eso sí puedo hacerlo, sí. Pero eso, cómputos de una hora. Una hora o dos o tres o cuatro o cinco o 200, pero eso sí le tienes que pagar por adelantado. Tienes que Hombre, no dar oye, tickets. Tienes que los. Le pagas con tickets. no oye tonto el tío. Bueno. Por Tú adelantar. págame y luego ya veré si hago algo. Vale, yo los pondré ahora un par de horitas, una hora cada uno. Si tengo tickets, seguro. Creo que sí tenía. Sí que tenía. Le pondré una hora cada uno y ya está. Y que vayan haciendo en la gallina ese paro. No para, tío. No para. No para. ¿Qué pasaba, tío? Putas gallinas. El trabajo que dan. Madre que las trajo. Y los patos, brutal, ¿eh? Los patos. Mira que tengo pocos, ¿eh? Y mira que me faltan patos, ¿eh? En el momento que paga todos. Oye, el invernadero, ¿cómo está, chacho? Bueno, no sé. Ahora que me doy cuenta. No tengo ni idea. Es que había ahí un Claro, piquito. la última vez que estás más dedicándote a hacer madera, ¿no? Sí. A plantar, sí. Estaba con los árboles. Sí, estuve con los árboles y. Esto no sé ni qué es, no sé ni lo que hay aquí plantado, tío. ¿Esto qué hostias es? No sé, me da igual. Bueno.
es girasol, ¿no? Sí, sí, es girasol. Sí, son girasoles. Todo por culo, girasol. Venga, escala. Está pues el otro día hizo. Ahí, Simo había hecho un comentario que ya deben llevar a tiempo. Con. ¿Cómo se llama? De los dos, Paco, no el otro. Paco y. Serpico, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Vale, sí. Parece que ya lleva tiempo, ya ha empezado, porque hizo un comentario diciendo, oh, ya controlamos aquí, ya controló bastante bien lo del farming, así que ya deben llevar una partida ya. Sí. Lo que pasa que esas no las transmite, no las solo hace directos de caza. No sé, no tengo ni idea. De otros juegos no, nunca se los he visto. No, porque el canal es solo para el de caza. A ver, no sé si el canal pone solo de caza o es canal propio de él y que puede. Simo, no, su canal es solo de caza, solo para lo de juego de caza. No, no quería poner nada más. Por lo menos eso había comentado bien allá. Sea solo para eso. No sé, la verdad es que no tengo ni idea. También tengo otro, joder, ahora me he acordado, tengo otro jueguito también para probarlo, tío. Tengo un par de jueguillos por ahí para ir subiéndolos poquito a poco. Además hay uno, ese que digo es de los que a mí me gustan, de esos les he jugado varios. De estos de aviones. De aviones arcade, tío. De esto de disparar ahí a muerte. De esos. Tengo uno. Bueno, tengo varios. Tengo dos o tres. Pero ese todavía no lo probó. Tengo ganas de vender, hermano. Cualquier día me ves por ahí matando aviones. Bueno, matando, muriendo. A ver, ya. Mejor dicho. Ay, siempre con este tiempo. Momento oportuno. Estaba diciendo que tenía por ahí un juego de aviones, de estos de toda la vida, de arcade. Bueno, es que yo pensaba que el canal, a ver, pensaba que el canal que hacía él era caro, como es propio suyo, pensaba que no solo ponía juegos de caza, hacía de, colgaba vídeos de caza solo. Pensaba que hacía además, aunque nunca me he fijado, si te digo la verdad. No, solo hace el canal de solo lo tiene para la caza. Dice que había hecho el otro día un comentario que ya estaban como hablando, que ya llevaba tiempo jugando al farming. Sí. No sé con quién hablaba, a ver si te metes y tal, que ya controlo el farming más. Yo mira. Con Mariano. Sí, Mariano. Mariano tiene un montonazo de horas. Mariano pilota. Uf, qué lagazo. ¿Cómo vas con el arao? Por la ¿Ale? Mitad. ¿Lo tienes? Por la mitad. Ah, por la mitad. No entiendo nada. Estamos en verano, ¿cómo puedo oscurecer a las 8 de la noche? Ya tenía que tardar en oscurecer. Hasta las 10 de la noche o 10 y media no oscurece. O no debería oscurecer. Claro, aquí como no va por. No tenemos season. Si fuera season, a lo mejor oscurecería más tarde. Se supone. Pues debería, sí, debería. Bueno, claro, se cambian las estaciones. Claro. Entiende que el season son las estaciones. Claro, claro. Sí, debería. Oscurecer más temprano. Hostia, pues eso de estar nevado y todos los campos. Y habría que quitar la nieve y todo, ¿no? Sí. Hostia.
Probarlo un día con un siso. A ver cómo se da. Sí, vamos a probarlo. Podemos probar un día, sí, sin problema. No, yo más era por el lío del season en lo de los precios, ¿no? Ahí es o algo así, ¿no? En la pantalla esa de mirar. Yo donde veía jaleo era en aquella vez, que no sé en cuál miramos que tenía season, y miramos ahí, no sé si era donde los precios o no sé dónde era, en qué pestaña, y era una locura padre ver tanto esos cambios, cada precio. Sí, cada producto, si puedes, si no puedes, qué época es la adecuada para él. Por eso no lo tiramos para eso. Es que he visto mod de quitar nieve y todo, o algo Sí, así, sí, sí. o. Sí. Digo, pero ¿para qué quieres Hombre, quitar lo nieve? único, el invierno, igual para la hierba o para los animales. O el invierno no sé qué se puede hacer aparte de los árboles. Y no sé, si quita la hierba, Habrá. la nieve, igual puedes hacer No hay hierbas, quiero decir. ningún producto que se pueda cosechar en invierno. A lo mejor le sienta mejor el frío que el calor. No lo sé. Puede ser. Vale, una pasada y acabo. Estás detrás de. Estás al lado mío. Pero este la ha salado también. No, ese no pediará. Ese pone labrado o algo así, ¿no? En azul. Sí. Lo que pasa es que está a la mitad. Nada, no te preocupes por eso, ya la abonaremos. Ya la abonaremos. Eso no me preocupa. Pero eso, a ver, no está cosechado ya, no está cultivando ese campo. O está arado solo. Está arado. Hay que sembrar. El Entonces 10 no. y el 12 están los dos para sembrar. Entonces no entiendo por qué tiene medio campo con dos fases de abono y la otra mitad con solo una fase. No lo sé. Porque Y además es que está arado. es porque claro, es que no deja, acabo de volver a pasar y no pasa. Eso es que se ha abonado. Se ha arao y se ha vuelto a volar. Pero no sé, no sé, no sé. Porque si estuviera cultivando, puedo entender que a lo mejor lo hayas pillado en cambio de fase, pero al no tener ningún producto, porque ha abonado parte del campo al 100% y la otra parte no deja abonarla. No Es sé, Es no como tengo. si se hubiera hecho solo. No, ¿sabes lo que estoy pensando? Que puede ser que no me fijé. Que a lo mejor hubiera quedado la última vez a la mitad. Era un campo que estaba sin abonar. Y a lo mejor estabas abonando y lo dejaste a la mitad. Empezaste de cero, empezaste a abonarlo y quedó a la mitad. Pero tendría que aparecer en negro lo que no estaba abonado, que es lo que No no sé, entiendo. no tengo ni idea. No Coño, ¿qué tal sabría, no salgo? sabría decirte. ¿Cómo salgo yo de aquí, oh? Que parece que estoy en las nubes. ¿Cómo? Ah, muévete de vehículo, transpórtate a otro vehículo. Hostia, ¿con qué era? ¿Con el Con tabulador? el tabulador. A ver cómo está ahora los campos. ¿Te ha dejado? Sí. Es que si esa mierda. Yo no sé esa puta mierda por qué hace. Composición del suelo. Vale. Gilson. El 5 te aparece. ¿Qué hiciste? El 5 un abono al 100%. Una recta de abono. Fíjate en el 5 Sí, ahora. no, pero eso es porque no lo sembré. Porque no lo sembré.
porque se me quedaba esa tirita se me quedaba sin sembrar. Y para no gastar toda la sembradora prácticamente para esa tirita de mierda. A ver, escucha, cosechar no te lo gasta. Cosechar no te gasta el El producto sembrar, el fuera, sembrar. el sembrar. No te gasta. Lo que te Ya, gasta el producto es pero. la cal y el abono. Sí, pero luego andar cosechando ese trocito tan pequeñito. Es que no. Ya, no, no, sembrar no basta. Fuera del campo no, no te siembra, no te planta, no te planta nada. No se puede. Sí, eso ya lo sé, Pero ¿qué pero hago algo yo? tan A mí, pequeñito. pero claro. Tú por no hacerlo y yo por porque no quieres. Vaya, dos que nos ha No, pero gustado. tú cuando te toca a ti haz lo que te dé la gana, porque lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Tú haz lo que te dé la gana, yo hago lo mismo. A mí va, para esa tirilla no merece la pena. Por lo menos es mi parecer. Cada uno que haga lo que mejor le parece. ¿Qué tienes tú ahora mismo? Yo estoy plantando girasol. Estoy con la plantadora. Plantadora. ¿Tú qué tienes intención de hacer? Tengo que plantar. ¿Lo qué? Tengo el campo 10, el 11 y el 10 y el 12. Sí, pero ahí no sé si voy a poner algo, no sé lo que voy a poner ahí. Olvídate. Porque tengo la otra, ¿no? Hay Yo dos, es que ¿no? en eso no pongo nada hasta que me hace falta algo. Hasta que digo, el único que tengo plan que planto es el 11, planto algodón, pero esta vez tenemos. Oye, no hay nada para recoger ahora. Cago en la puta, ¿no? Y en el 10 y el 11, ¿qué podríamos plantar? Tengo una idea. ¿No tiene ninguna fábrica todavía sin estrenar o qué? No. Bueno, se puede plantar y vender, ¿eh? No sé. No hay ningún problema. De todas formas. A ver, productos. No tenía pensado nada, la verdad. Tabaco igual, tabaco no tenemos nada. Tabaco, lúpulo. Tabaco tenemos cero. La fábrica, el herbicida está parado. ¿Pero herbicida no hay? Sí, hay un poco sí. Bueno, ¿y la fábrica de tabaco? La fábrica de tabaco no se gustará. Algo habrá. Igual está parada. El ate de tabaco. Pues el tabaco sí que se podría plantar. O se podría comprar un campo si hace falta, ¿eh? El amarillo este tan largo es otra, ¿no? Sembradora, ¿no? Hostia, espera, aquí hay dos. Es el cultivador, la amarilla larga es el cultivador. Y la verde esta otra, anaranjada, sembradora, Esa supongo. es la sembradura. Esta me servirá, ¿no? ¿Siembra tabaco esta? Creo que sí, creo que tabaco sembraba las dos. Lo que pasa está no hecha abono, ¿no? Ah, Sí, sí. esa la sembradura hecha abono y tabaco. Pues no lo sé, yo creo que sí. Abono y sembrar, sí. Tengo que llenarlo. Ya verás. Abono. Y le he puesto habas. A ver, selecciona semilla. Rábano. Rábano oleífero. Hierbas, altos. Centeno, mijo, sorgo, espelta, triquitina, amapola, tabaco. Vale. Uf. A ver, que esta vez cambió. A ver si se puedo llenar mejor.
Habías mariconeado la fábrica de las semillas, ¿no? Para cargar mejor. Sí, para no sí, trope... moví la fábrica, sí. Para no... Hostia, ¿dónde...? Están en el mismo sitio. Ah, vale. No, es que estaba abriendo... O puedes coger del silo. Si lo quieres coger de la fábrica, del silo directamente. Estoy... Vale. El abono sólido. El abono sólido está aquí también. ¿Dónde es Roberto? ¿De Roberto? Sí. Roberto lo guarda. El abono sólido se paga muy bien, ¿eh? Yo creo que igual es de lo que mejor se paga. El abono sólido lo he visto hasta 6.000 pavos, Cerramos. A ver si da para los dos. Hostia, cómo se nota la diferencia esta sembradora de la otra, tío. No, no tener el gancho ese que tanto balancea. Uf. El pivote eso para que gire más, ¿sabes lo que te digo? Sí. Hostia, ¿de cuánto es esta sembradora? ¿Pi? Tengo que mirarlo. 15 metros. Bueno, está... Esa es la de 15, creo. A ver, espera. La P. Paraje. Paraje. Y ahora búscamela. 18 metros, está la última. 18 metros. ¿Tanto? Se me suena que era 15, ¿no? Amazona Condor. 15. 18 es la otra, la complicada, como digo yo. Ah, vale. La que tienes tú, supongo. No, yo tengo la plantadora. Esa. La que tiene los dos rellenos de las tapas amarillas atrás, ¿no? Para rellenar. Espera un momento que te la estoy modificando. ¿Para qué? Ah. 15 metros. Sembradora. Es la Cóndor. Vale, ya la tienes. A ver. Sí, que la vendí y no la cambié. Pero no son 18 metros, sembradora, ¿eh? Que la he cambiado. Has puesto 18 metros. No, pero bueno, no he cambiado esto. Ah, vale. No he cambiado las letras. Vale, ya está, ahora sí. Plantadora 18. Ah, ok. Espera, era 15 metros. Sembradora. La plantadora la tengo yo. Control S, sembradora. La última. Fijar. 15 metros, ¿no? Tiene. Mírala bien. Puesta. ¿Y qué planto? ¿Los dos de tabaco? Es que no sé lo que habrá de tabaco. Pero si tabaco. No hay, sí, desde luego. Espera un poco que miro. ¿La cervecería la sigues teniendo? ¿La? ¿Cervecería? Sí. ¿Y cómo andas para cerveza de lúpulo y todo eso? Si no planto uno de lúpulo. Lúpulo. A no ser que tengas alguno por ahí plantado de lúpulo. Lúpulo debería estar el 16 de lúpulo. No
no, no, no. A ver, bueno, primero voy a acabar con este. Bajar. Coño, está el tabaco, que no lo veo. Aquí leches. Vale, tabaco tenemos. El lúpulo debería estar el 16. Sí, el lúpulo es el 16, no. Pues planta los dos. Sí, No, o no, no, ya sea. buscaré, déjale, ya buscaré yo a ver qué planto que me pueda permitir esta. Hasta para plantar amapola, que la pagan bien, supongo. Amapola. Pobre lúpulo, tabaco realmente nos haría falta, la verdad. Porque tabaco necesita el herbicida y la fábrica de tabaco. Yo juraría que herbicida había una cantidad de la Virgen, tío. No, pero bueno, hemos ido vendiendo, ¿no? No sé lo que habrá ahora, la verdad. No, pues herbicida, aquí tengo cero. No, no, pero en el otro lado sí que habrá. En el silo sí que habrá. ¿Y la fábrica de tabaco cuánto tiene? ¿Has mirado tú? No. Ah, cigarrillos, cigarrillos. Sí, está vacía. Está vacía. Anda la Virgen. ¿Qué pasó? Pero que me ha crecido aquí en esta esquina, según paso. Me ha crecido un montón de hierba. ¿Ha crecido hierba? Algo raro, ahí justo en la esquina, tío. Pues igual te ha crecido hierba. No, 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 pero fue justo pasar. Es como si Habría pasó. parecido, ¿no? A la vez que pasas tú. Ah, sí, exactamente. Como si hubieran metido un paf. No sé, tengo ni idea. De mucha casualidad que sea para desbrozar en ese momento. Mira, ahora me acaba de aparecer aquí en medio. Vaya, cago mi mano. Esto está como la chotaina. Qué raro, yo no veo nada. En el mapa, lo que es el mapa, no se ve nada. No se ve En ningún el color. mapa no, 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 no me paro. pero voy a pasar de vuelta para allá, ahora te lo digo. Oye, voy a ir al servicio un momento. Total. Ahora vengo. Ya estoy por aquí. Además, me ha crecido esta hierba que te dije. No es hierba de esto de escardar, es hierba como de la que aparece
de segar de esto de por los lados, lo que hay por los lados cuando tienes un campo. O sea, como picadillo. No, no, hierba muy grande, ¿eh? Es como si esto, el cacho ese es como si no lo hubieras hecho campo, no hubieras creado. Mira, pues asómate, si saltas a la máquina de multifrutos, está ahí al lado, donde está la estantería de los. De las cabezas, está la máquina ahí, saltas, y justo ahí en la esquina, vas a verlo, es una hierba muy rara, es como la hierba de esto del campo de segar, no es de esto de desbrozar que la hay aquí un poco más adelante, que ahí sí me salió. ¿Y en qué esquina dices en el cruce? Sí, justo en el cruce ahí. Tienes que verlo ahí, según saltas a la multifruta esa de. ¿Pero qué dices? ¿Una tiradica que hay en el suelo? Sí, en la esquina, que es No, una hierba muy rara, que no es hierba de. pues yo no veo nada, tío. Joder, pues ya verás ahora, va a subir la pera. Espera, ¿eh? Voy a acabar esta línea y me bajo un momento y te comparto pantalla para que lo veas. Voy a limpiar un poco los aperos estos. Entiendo, tío. No, no me extraña. Estamos jugando en el mismo juego y en la misma pantalla y uno está. Si ya lo he visto en el de caza, que estando gente en el mismo mapa cazando a la misma hora, uno le parece que está de día y otro de noche. Así que no me Eso, extraña. tanto, ¿no? Distinto viento, distinto aire, sí, pero hostia, tanto como de día y de No, no, noche, no, ¿no? no sé, no sé qué día era Paco. Que juega con Simo y Simo era, me parece. Se parecía Y no con sé qué Javier. salió así el comentario y tal. Y ¿cómo que eso? Porque como se están viendo el directo. Mira, además, mira, voy a hacerlo a ver, espera. Hostia, eso era muy heavy, ¿eh? Si así comparto pantalla. Yo veo aquí el Sí, caminillo dime. este que yo hice para separar la hierba del campo, para que se vea el perfil del campo perfecto. Pero yo no Espera, si veo. me deja compartir la pantalla ahora. Mira, me. A ver. A ver, espera, si me ves ahora. Sí, te veo, te veo. Vale, mira. ¡Hostias! Y además es hierba de esta, de lo que hay por aquí por el lateral. Es hierba rara, tío. Ahora, en cambio, aquí si hay un cacho, no este que viene aquí. Mira, espera que me acerque yo aquí Hostias, para tío, ¿eso ves? pa que Ah, me. es un bug como un piano. En cambio, si sí tengo aquí, pero esta creo que es de desbrozar, que me salió aquí un cacho. Mira, esta creo que será de desbrozar, pero que es muy pequeña también, ¿eh? Esa es como de la primera fase, ¿no? Como primera fase parece. Pero yo, claro, cuando vi esta, No, no, es que eso fueron. yo no lo veo. Yo no veo ninguno de los dos. Pues fue justo cuando pasé la primera línea, según paso con la sembradora, empieza a salir ese cacho de aquí. No, Y yo eso hostia, no. vaya, digo, esto es una hierba que yo pensaba que era para pa desbrozar y no, es como si no Ah, es un subiera. bug, yo no lo veo, yo no lo veo. ¿Qué Claro, va? digo No yo, veo ninguno de los dos. esto es como si hubiera dejado este cacho sin hacer de campo. Sí. Nada, nada, tú lo has hecho bien. No, Tú lo has no, hecho claro, bien. pero claro, que yo lo veo aquí tan. Claro. No, no, yo no veo lo que tiene. No, no, no lo veo. Claro, y mira cómo veo. Mira el mapa, cómo veo yo el campo 10 ahí. Y lo pasé aquí. Y esto, y este Sí, cacho, y no eso lo sí, hace. es la L esa sí que la he visto yo también. Pero eso es por un cambio de fase. Ya, pero ¿cómo va a ser por cambio de fase si no hay nada cultivado? No, sí, pero igual se hizo, se abonó. Esto.
Claro, lo único que pensé yo, pero tampoco sería así, era que a lo mejor cuando se hizo la última vez se estaba pasando la primera vez Muy de buenas, amor Javi. y quedaría la mitad. A lo mejor te saliste o lo dejaste y Sí, dejaste la puede mitad ser. de. Puede ser. No, Sí, pero alguna. en tal caso tendría que aparecer en negro y sin abonar, que Algo tampoco así sería. tuvo que pasar, sí. Por eso te digo. El retorno. El retorno del Jedi. A ver, vamos a quitar el compartir pantalla, cosa más rara. Sí, la verdad, sí, alguna vez ya he visto alguna mierda así de esas raras. Pero bueno, eso es un bug como un piano. Porque dice, bueno, si ella va a desbrozar, vale. Entiendo que acaba de salir ahora y tal, como tiene la puta manía de salir cuando. ¡Hala! Joder, yo también. ¿Cuánto echaba de menos estas partidas? No tengo idea. Pues este mapa no lo sé. A ver si empiezo yo a abrir uno, porque tampoco es que está muy. El señor Dan lo tiene más abandonado. Y ahora estamos jugando por recuperar un poco la textura, el tacto, que ya No se me nos acuerdo ni olvidó de todo. arrancar el tractor. No me acuerdo ni cómo se subía. Madre mía. Pero He tenido es una locura, problemas de padre. motores. Sí, bueno, un mapita. A ver si cogemos un mapita así chiquitito Poco por favor. que Gachupín para controlar. Y hacemos. Epa. Gachupín, ¿para cuando un PC nuevo? Subir a las máquinas de un salto. Empecé luego. Ay, Dios. No ha dicho nada, compañero. Es un PC nuevo, como no me toque la primitiva. Hay que tirar con lo que hay. Así es. Cuando no se puede, no se puede, está claro. Yo llevo casi 8 años sin curro. Como para. Está jodido. Ay, Dios. A ver, Y ¿qué ahora me otra pasa? vez con la mierda esta, pues imagínate, con la que Otra trae vez. el paro otra vez. Una locura. Por eso estoy diciendo yo, quiero un trabajo como el de Dan. Quiero un trabajo como el de Dan. Que encima, días mocosos, pues coger, pedir ahí días moscosos, como llamo yo. Día moscoso al mes. Oye. Ah, me gusta ese, se aprovechan esos días, hostia. Les hagas. Muchas gracias por seguirme Porque vosotros W estáis de en Van. lo que es almacén, ¿no? Sí. No, claro, yo muy tipo lo que estuve yo trabajando, ¿eh? Sí, También, ¿eh? Yo sí, estuve sí, en una sí. empresa de transporte moviendo ahí con él. Sí. A ver, no usaba el toro tanto, pero bueno, muchas veces es que si ayudas a descargar o a cargar Sí. o a colocar cosas por los stands. Bueno, stands pues Bueno, no yo estoy tenía. en las estanterías. Claro, tú estás ahí arriba abajo, tú estás aquí cogiendo el toro y encima te metes aquí en el farm a coger el toro también para limpiar los Bueno, animales. yo llevo retráctil, pero bueno, sí, Ah, bueno, sí, pero bueno, es lo parecido. mismo, sí, es parecido. Para el caso, sales del trabajo y te metes en el trabajo, se puede. Vale, pero no es lo mismo. Esto lo hago porque quiero y el otro porque Ya, ya porque lo trabajo. necesitas. Eso es. Una cosa es placer y otra cosa es el deber. No Hombre, es hay el gente mismo, no que. es el mismo esfuerzo. Bueno, hay gente que la vida real le gusta, ¿no? Hombre, Sí. bueno, mucha gente le gusta trabajar en lo que le gusta, pero. Sí, bueno, yo estoy a gusto, o sea, yo no tengo ninguna Ya, queja, ya, para nada. He tenido la suerte de que cuando no estaba a gusto me cogí y me he pirado. joder. Sí.
tenido suerte. Fácil decirlo ya, la destinada. Sí, pero la verdad es que... Luego contra otro trabajo, pero luego, si sabes que vas a tener en cuenta su trabajo, tienes algo seguro. Sí, bueno, pero claro, no te piras hasta que tienes algo, ¿no? Claro, bueno, ahí es un arma de doble filo, que claro, a lo mejor la cagas. Sí. Además de uno de ellos, me fui y estando fijo. Se pueden decir aquí las edades. Pues yo tengo 40. Pues yo tengo 40. Digo, como siempre, tengo taitantos. No, no tengo ningún problema en decirlo. Taitantos. Pero bueno, a ver, no somos unos críos. A ver, críos somos, porque llevamos un crío dentro, como decimos aquí, jugando a videojuegos, es que somos críos. Pero bueno, no somos ni viejos ni jóvenes. Maduritos. ¿No? Estamos en la edad. En la edad del pavo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, este está. Vale, están todos sembrados, ¿verdad? Sí. Bueno, menos... voy con este. Menos el que vas a empezar tú ahora, menos el 10, que vas a empezar el otro ahora. Pues ya está. ¿Qué? A ver. ¿Qué tengo yo para aquí? ¿Cachopi, no te gustaría hacerte VS? No sé lo que es eso, VS. VS. ¿No sabes lo que es VS? Vigilante de seguridad. Ah. Hoy en día, yo creo que el vigilante de seguridad hay que tener una... Depende si estás de día o estás de noche, es que es también un cojonudo. La noche hay que llevar... meter metido en un casete por ahí... Avena, cebada, colza... Oye, colza que antes plantábamos, ¿para qué lo plantábamos? ¿Colza? ¿Al gasoil? Sí, al gasoil. Para combustible, sí. Habas de soja. Habas de soja. Habas de soja era para la leche, ¿no? Habas de soja era para... Alguna fábrica la pedía para leche, ¿no? Las habas, ¿no? ¿Rábano o leifero? Haba, aparte de para los cerdos, para comida de los cerdos. Haba, no había una fábrica que pedía habas de soja. Pero no sé si era en este mapa o en el otro que teníamos. Leche de soja, sí. Sí, me suena, sí. Pero no sé si era el otro, el que teníamos aquel grande. Sí, el Jubilar, ¿no? Sí. Ya ha dejado el vehículo donde lo hay que dejar. Me cago en tú. Hierba, saltos. No, no, ciérrate. Centeno, mijo, sorgo, espelta, triquitale. Vehículos al lado, aperos a otro. A ver. Déjame bajarme. A ver qué hay por aquí. Control G. Barriles. Carbón, carnicería, cervecería. Cigarrillos, combustible, compost, ensalada de col, ensilaje, estiércol. Harina, frutas. Heno. No hay que tener más que realizar curso, estudiar mínimamente, hacer pruebas físicas y aprobar. En vuestra zona hay mucho curro. Digo cebada, hacer palta. ¿Sería que querías hacer malta? ¿Por eso hiciste tanta cebada? Bueno, digo cebada. Malta, sí, malta es para la cervecería. Y por INEM leche. Hay cursos gratuitos. Agua en leche.
Cámbiame, ¿puedes cambiarme el tractor? ¿Te viene bien? Bueno, ¿O lo tráelo tienes para todo acá. preparado ya? Es que estoy buscando a ver lo que voy a plantar. Vale. Izquierrón. Izquierrón. Sugar B, caña de azúcar o maíz. Remolacha azucarera, caña de azúcar o maíz. No, ninguna de esas tres puedo plantar. No tengo para plantar ninguna de esas. Está libre la plantadura, ¿eh? Hoy no, hoy no, no quiero. No quiero llevarme mal con ella. El agua whisky ron como zanahoria. Si lo comienzo a hacer. A papas. ¿Dónde la dejo? ¿Lo queda para mí? Lo único que me arranca es el GPS, pero bueno, vuelvo a ponerlo. Almacén de tareas de madera. ¿Puedes plantar algo afuera o no? Estoy mirando a ver lo que quiero plantar. Cigarrillos, combustible, compost, digestar, ensalada de col blanco, ensalada con loja. Frutas, 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 harina. Oficina. O plantamos algo que no sea para fábrica y que sea para vender. Sí, se puede plantar lo que tú quieras. Lo que más rabia te dé planta. A ver, creo que está más caro por aquí. Otra cosa, tengo una gran duda. A ver si te podemos ayudar. Si te podemos ayudar, te ayudaremos con esa gran duda. Ah, no, 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 así no vale, así no vale, así ¿Por qué tengo amapola y no me aparece el producto a la venta? Lo veo, tío. vale. Amapola está al lado de al lado de las fresas. No, al lado de las patatas y luego de las fresas, no, estos son las mon, se Ah, llama mon, vale, sí. al lado del compost. A 1000 y pico, 800 y pico. A ver, pues. Trilitrales, wow. Lúpulo. La fábrica de frutas es cercana en el campo 6, creo que se necesitan. A ver. La fábrica de frutas en el campo 6. Fábrica de frutas en el campo 6. Te refieres a esto, ¿no? El campo de frutas es esto. Los palés para aquí. Yo palés tampoco tengo ahora, tengo tal y más cero. Palés cero. Ahí van Está los palés. es que Javier está jugando al mismo que el Facebook de Multifrutas. Sí, parece que sí. Sí, pero no me parece nada. Pues porque. Carnal.
Pero no aparecen los pales. No, pero tú cuando dejas los pales desaparecen, ¿eh? Te los suma. Te los suma en tarima. ¿Vale? Te los suma en el Leal Palet. Sí, yo sí, a mí sí que me han aparecido, porque mira el montón de fruta que tengo aquí. Tengo todos, lo tengo lleno todo de. Tengo todo lleno de fruta. Yo sí que he hecho, he traído palés, he traído cajas. ¿Cajas era? No, cajas no. Agua, estiércol líquido, bueno, purín, palés y caca. Y estiércol. No, no, cartón no. Qué raro. Pues si está la trae, además la trae el mapa. Qué raro, tío. La trae el mapa, no debería darte absolutamente ningún problema. ¿Cuál la dice? La de la fruta, la de las manzanas, peras, ciruelas y cerezas. ¿La de los árboles? Sí. Dice que no le sale lo de los palés. Que no le pide palés. No. ¿Y en el nuestro pide palés? Sí, claro, claro. Sí. Y yo le he traído palés para hacer. Tengo aquí fruta fuera. Eso es raro. Es raro, tío. No sé qué decirte, la verdad. Vaya hombre. Dice los palés en automático. ¿Se puede hacer en automático los palés? Ah, sí. Sí, sí. Sí puede hacer, sí. Sí, pero salen más caros. Sí, se puede hacer, sí, pero sale más caro, sí. Vaya cosa más rara, tío. Sale caro, sí, sale bastante más caro. Y... Pero, a ver, pero te da la opción, te sale en el contador, pero en el contador te sale cero o no te sale ningún numerito, o es que claro, qué raro, tío, qué raro, te debería dejar, te debería dejar. Pues está todo marcado, te tiene que dejar. Otra cosa es que no, si no te marca, no, no te deja. Pero si te pone un cero, te tiene que dejar marcar. Te tiene que dejar traer palet. Pues sí o sí. Dios, estoy convencido. El problema sería si no te saldría el cero. Si no te sale el cero, no te deja. Pero si te sale el cero, sí. Oye, no me gusta nada como estoy cogiendo esto, ¿eh? Raro, tío. Pues... Mira, si... ¿Qué pasa? Acaba de salir y ahora acaba de desaparecer. Es que... Te mueve a la... Algo, por ahí. Bueno, ya acabo este campo. No estoy por la mitad. ¿Y las demás fábricas te dejan? O sea, has probado las demás fábricas, ¿no? Cric, cric.
Pues no sé qué decirte, tío. A los otros nos va bien esta. No hay problema. Traemos los palés. Esto te lo coge y ya está. Pues siempre. Porque el coso de los palés no dependías de ninguna fábrica, ¿no? Que tenía que estar activa para que te aparecieran. No, el caso es que ahí la otra sí que lleva otras fábricas y no tiene ningún problema por lo visto. El problema es que los Femur, sí, porque es de Femur, ya viene con el juego. Sí, sí, no viene con el mapa, es que eso no debería haber. Los palés. Sí. Sí, no debería tener ningún problema. Así que voy a quitar remolque. Quiero poner la hiladora. Espera, ¿no tenía yo una hiladora nueva comprada? No, si me hiciste meter un mod nuevo, hiciste sí, una por hiladora. Eso. Por eso. Pero no sé si la llegué a comprar. ¿Qué pasaba con esta? Si esta empezaste con la de 14 metros, luego compraste la de 9 y iba bien. Sí, se quedaba. A ver. No, pero la de 9 cuando la compraste, yo no sé qué te dio por cambiarla. Y la dura. Vale, voy a comprarla. Voy a vender esta. Bueno, voy a venderla, no, la voy a comprar la otra, por si acaso la voy a probar. Ah, bueno, la otra será enorme, ¿no? Enorme de grande. Sí, la de los huertos va bien. La del diésel, patata lavada y la panadería. Pues qué raro, tío. Ya ves que yo tengo fruta ahí sacada. Yo he hecho fruta. La tengo ahí sacada la fruta. Marca de rueda. Diseño estándar. Estándar. Mierda, me ha bajado. Pues no sé qué decirte porque debería irte. Si sale un cero, es que. Ahora no sé. No sé. Muy raro. Oh, no me jodas, que se está quitando la nube y va a aparecer la lluvia. Pues creo que sí. Pero bueno, eso es para cosechar, ¿eh? Para otro no. ¿Qué te apuestas que va a empezar a llover cuando hay que empezar a cosechar? Sí, no me sellaría nada. No me sellaría absolutamente nada. Aunque si van con dos fases, yo no sé lo que va. Esto realmente la velocidad que lleva aquí a moverse. Que al final esto es un season, me cago en la virgen, ¿eh? También. Porque cuando llueve no puedes cosechar. Tampoco. Cuando llueve. Mira cómo va la hiladora, tío. Va de lado. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Ahora sí. Iba de lado, tío. Mira. ¿Por qué va de lado, tío? ¿En serio?
Hasta que me va a hacer las rayas bien rectas, ¿sabes? Mira, mira, mira qué rectas. Mira, 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 mira. Tócame los pies. La mejor recta es una buena curva. El tractor no tiene fuerza, sí. Hostia, no jodas. Si tiene 1000 caballos. Sí, hombre, no jodas. Sí, sí, sí. El tractor sí que tiene fuerza. ¿Este cuánto pide? 145 caballos. Es que es nada. Lo que pasa es que es un mod, ¿vale? Ya empezamos de ahí. Sí, sí. Hostia, el tractor tiene 1000 caballos, creo que tenía. Pero ese no lo habías quitado, el del el Fedmises ese, es que era el de los... No, Fedmises no. 1000 caballos, sí, el Fénix. El Fénix ese. ¿Pero no habías quitado ese mod? El Fénix no. Quité igual el otro que tenía, ¿no? El Fénix es el último que pusimos. Además lo usamos en Yogilán. No, es que en Yogilán sí me acuerdo, pero... No sé si aquí llega. Ah, me llega hasta tenerlo, pero luego no sé si lo ha. Será el mod. Es un mod. Fallará por todos lados. Bueno. A ver, reduce la velocidad. De momento, ahora mismo está haciendo recto. Voy probando a ver qué tal. Vamos a reducir la velocidad. Sí, ha mejorado, ha mejorado. Sí, ha mejorado, sí. A 17, a 15, a 15 va bien. Sí, a 15 va bien. Estamos liando con la mierda esta. No, no, la verdad que no, no, no voy a hacer, no voy a hacer hasta aquí atrás, eh. No entiendo nada, campo 10, tío. No entiendo nada, tío. Con el abono no entiendo nada. No te preocupes, que también. No, eso no, es que ha cambiado de fase. No ha cambiado de fase si acabo de pasar al plantador que llevaba abono y no me lo coge. Sigue ese cacho sin... ¿Ha cambiado de fase? Eso está bobea. Mira, mira cómo está. Acabo de pasarle todo eso. La sembradora que lleva abono también, aparte de sembrar, llevaba abono y mira. Sigue como estaba. No, pero porque la primera vez no te ha cogido, todavía no habrá cambiado de fase. La primera vez no te cogió, ¿no? Oh, de lo menos. A ver, cuando pasé antes, la abonadora. Sí. La Rubicón. Sí. El 10 me cogió el cacho oscuro ese que está. El que tiene el 100% me lo pilló, pero el otro, ese que tiene ahora mismo el 50%, no me lo pilló. Y acabo de pasarle. He sembrado y he abonado. Y no me pilla tampoco el cacho ese de 50. Claro, he gastado lo que tiene el 10. Aquí he perdido abono. Porque he utilizado abono para todo el campo, sabiendo que hay parte que ya tiene el 100%, que tenía el 100%. Pero claro, tenía que hacerlo así para poder abonar el otro. Y ni me lo hizo de gas. He utilizado abono para nada. Me ha gastado abono y no me ha hecho nada. Porque un cacho ya tenía 100% y el otro no me lo ha hecho, que se supone que era que lo usaba para pa que me lo abonara al 100% y me lo dejó al 50%.
No sé, yo creo, eso suele ser fases. Hay una fase que no ha cambiado y ya está. Pero cómo, Cambiará. a ver, pero Pero cómo también ha puedes, cambiado una fase, pero la otra no. pero En ese campo hay dos fases. Para que me entiendas. Hay dos ya, fases. pero Pues una en sí que qué, te ha cambiado, pero la otra todavía no. pero a ver, si está plantado lo entiendo, pero un campo sin plantar Ya, no lo sí. entiendo. Sí, pues está más limitado. Tiene menos fases todavía. Si está sin plantar. Claro, si está sin plantar no puede cambiar de fase. No puede avanzar, porque el campo solo puede avanzar si está plantado. ¿Y ahora las plantas tú algo o no? He puesto tabaco Vale. y al sembrar tabaco llevaba abono también, la sembradora, y no me lo abono ese cacho, Claro, si iba al 50%. porque es por lo que dices, porque no puede cambiar de fase. No te preocupes, ahora has puesto tabaco. Cuando haga la primera fase de tabaco, la abonamos, ya verás cómo lo coge. Pues está ahí para siempre así. Yo no sé si será mejor por el cacho, por el. A lo mejor al cortar el campo haya producido por eso y no lo permita. No, No lo sé. no, no, yo eso los he abonado. Los he abonado los tres. Los he sembrado, los he recogido, los he hecho de todo. No, no, por eso no es. Bueno, Pisa, yo te suelo que son las 2:30. Sí, yo voy a entrar una horita y media ahí al Fart Weather. ¿Aquí cuánto llevamos? Llevamos 2 horas, 2 horas y media, una tontería, ¿no? Yo voy a ver cómo está por ahí las cosas en el otro. Estará todo buff para recoger. Seguro. Mira, para esto yo quería la heladora. Para esto, sí, señor. Esta sí que me viene bien para esto. Justamente eso es lo que yo quería. Que me cogiera. Que me ahorrara una fila. Sí. Esto es justo lo que quería, por eso la cogí tan grande. Genial. Eso es un bug. No, eso es. No, simplemente ha cambiado de fase. Simplemente es eso. Pasa continuamente. Cuando crezca el tabaco, cuando haga la primera fase de crecimiento, ya está, solucionado. Se abona y ya está. Eso no hay problema. Y ahora me debería hacer. Hostias, que le he dado para atrás. Claro, para girar sobre esto. Ahora me cogerá la otra. Mírala. Voy a llevar todas en una. Pues mañana a la mañana anima a Cachovira a que mire los cursos de vigilante que Yo no estoy provienen. ya para no, pa vigilante, no puedo yo de eso. Ah, mierda, le he dado aquí adelante. Ay, mierda.
Pues sí, o... El caso es currar, aunque sea pegado 10.000 euros, pero lo que sea. Currar. Pero es que estamos en una edad, yo estoy en una edad también muy jodida. ¿Cómo se ha quedado esto? Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí, el Farming Simulator. Voy a entrar ahora un ratito, una horita y media o así, al Farm Together. La mejor, yo tengo 55. Javi. Pues sí. 40 y tantos. Hombre, el no ya lo tiene, ¿no? Se suele decir. Ya no sé. El no siempre está, va por delante. Pero bueno. Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí. Y nada, en 5 minutos entro al otro. Así que nada, os mando un saludo, gracias por estar. Y nos vemos. Venga, chao.